Confianza, motivación, relevancia, cuidado de nuestra marca personal, estos son algunos de los conceptos que trabajó ayer Vicente de Pablo en el arranque del taller Habilidades y Herramientas Digitales para el Desarrollo Profesional y el Fomento de la Empleabilidad, formación organizada por la Dirección General de la Sociedad de la Información. Este consultor, experto en marketing y comunicación, finaliza esta tarde este curso que pretende ofrecer herramientas para mejorar las posibilidades de encontrar empleo o para mejorar profesionalmente. Lo hace amparado en un mundo digital, pero insiste en que para ser relevante en las redes sociales, que hoy son tan cruciales, es preciso ser lo primero en el mundo real. Hay tanta Tanta información y tanta, tanto exceso de decir que las redes sociales son lo más importante del mundo y, que, y que, eh, lo que lo que tenemos que hacer es tender a, a, retra a retransmitir nuestra vida, bueno, sí y no, no. Yo creo que se trata de ser relevante uh -huh. y uno relevante en redes cuando es relevante en el mundo real. ¿no? Entonces, uh -huh. el enfoque del curso no es tanto un enfoque de técnicas de redes, sino de técnicas de ser más empleable. ¿no? Para lo cual, entre otras cosas, hoy en día hay que utilizar las redes. Pero eh, yo siempre pongo el ejemplo de una persona hace foco, por poner un ejemplo del deporte que le guste a todo el mundo. Eh, Phil Jackson, el famoso entrenador de la NBA, eh, me parece que antes de dar un solo tuit tenía ya dos millones de seguidores. ¿no? Y hay gente que ha tuiteado 100.000 tweets y le siguen 200. En la actualidad, el currículum profesional de cada uno acaba siendo lo que muestra Google de nosotros. Por eso, antes debemos autoevaluarnos, ver qué personalidad tenemos y qué debemos potenciar. Es aquí donde Vicente de Pablo considera crucial recurrir a la planificación, las habilidades comunicativas o la aceptación de las críticas. Entender cómo funcionan las cosas, el mundo en el que estamos, entender qué es lo importante y luego sí que hay algunos pequeños trucos como eh, hacernos esa famosa autobúsqueda en Google o, o autoevaluación en Google. No, hay un profesor de tecnología español muy importante que, que decía: tu currículum ya no existe, tu currículum es lo que dice Google de ti. Entonces, en, en principio, pues vamos a ver. Fuera de Google, ¿Qué, ¿qué personalidad tenemos? Pero bueno, también vamos a ver algún truquillo para autoevaluarnos y para mejorar es, es, ese nuevo currículum, que es lo que la red, las redes o Internet dicen de nosotros. Asevera de Pablo que el 90% de las situaciones vitales están provocadas por la confianza y no por procesos intelectuales. Por ello, reclama que el positivismo es el punto de partida para encontrar un trabajo. Lo importante, afirma, es lo que hay dentro de nosotros y no las circunstancias que nos rodean. A las personas que están en una situación difícil, lo que hay que decir es que lo que es difícil es su circunstancia, no ellos. Que su, que su, que su esencia como ser humano no depende en absoluto de su situación. Eh, eh, echarnos de un trabajo o estar sin trabajo, en un momento dado nos va a pasar al 100% de las personas. La cuestión es cuándo. Entonces, como decía Boody Allen, ¿no? La, la, la vida es un sufrimiento y al final se acaba. ¿no? Entonces, yo creo que, que ese no es el planteamiento, hay ¿eh? que tener un planteamiento mucho más vital. Y el punto de partida de ese planteamiento mucho más vital es tener en cuenta que lo importante es lo que tenemos dentro de nosotros mismos y no las circunstancias que hay veces que está uno arriba hay veces que está uno abajo y hay que vivir en todas ¿no? en este taller este consultor presenta herramientas para ser visible en internet y alcanzar un empleo o mejorar profesionalmente la clave está en emitir en positivo sobre nosotros mismos somos nuestra propia marca y debemos cuidarla día a día hay que trabajar nuestra reputación online siempre no solo cuando necesitamos buscar trabajo LinkedIn no tiene la culpa o las respuestas de Google no tiene la culpa si tú no haces nada en LinkedIn no puede figurar nada entonces la clave quizás es empezar Empezar a emitir en positivo porque nosotros somos buenos profesionales o porque valemos. Eh, porque cuando nosotros decimos en positivo, pues lo que aparezca en negativo no, 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 no va a estar delante de lo que nosotros decimos en positivo y lo que hay que darse se cuenta, sobre todo, es lo que a vosotros que sois medios de comunicación, ¿no? Hoy en día se dice un hombre, un medio. Hoy cada persona es un pequeño medio de comunicación que comunica siempre. Aunque no comunicar es una manera de comunicar, ¿no? Entonces, la clave en digital es empezar a comunicar desde ya y no hacerlo cuando nos quedamos sin trabajo, sino estar pendientes de nuestra marca constantemente, tengamos trabajo en ese momento o no tengamos trabajo. Este taller está organizado por la Dirección General de la Sociedad de la Información, perteneciente a la Consejería de Presidencia, y está cofinanciado en un 75% por la Unión Europea a través del Fondo Social Europeo.